Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a una nueva edición, una nueva versión de esta Cátedra Abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Estamos aquí, vamos hoy día a escuchar y a deleitarnos con la conferencia que nos va a brindar la escritora colombiana Margarita García Roballo. Que lleva muchos años viviendo en Argentina, y yo no sé si a veces se siente también como una escritora argentina. Quizás podemos conversarlo en algún momento cuando ya venga el momento de las preguntas. Pero bueno, y para abrir la conversación, la escritora uruguaya, residente en Chile, Rafaela Ladore, nos va a acompañar y va a hacer la presentación de Margarita. Primero que todo, bienvenidas Rafael y Margarita, muchas gracias por aceptar la invitación de participar en esta nueva versión de la cátedra. Conversábamos ahí en tras bambalinas que estamos sumidos ya en el mundo digital, pero nos encantaría que en realidad esto estuviera ocurriendo ahora mismo en Santiago y la gente pudiera estar con nosotros y todo. Pero bueno, ya llegará el momento de volver a reencontrarnos. Por mientras, aprovechamos este mundo digital para conectarnos y para no perder la costumbre de reunirnos al menos una vez siempre al mes aquí en la cátedra, invitando a distintos escritores y escritoras latinoamericanos, algo que ya viene siendo, y del mundo, algo que ya la cátedra tiene más de 15 años y ha pasado muchísima gente aquí compartiendo sus distintas experiencias, proyectos y conversando sobre su trabajo sobre lo que significa la escritura y la literatura, ¿no? Entonces ha sido un viaje largo y nada, Margarita, muchas gracias por estar acá, muchas gracias Rafaela. Para quienes no las conocen, voy a hacer una presentación muy, muy breve. En el caso de Margarita, que hoy día está a cargo de la conferencia, Margarita nació en Cartagena, Colombia, en 1980. Es autora de varias novelas, yo ya no sabría cuál resumirlas todas, pero sí recuerdo cuando leí Hasta que pase un huracán, que es una novela chiquita que apareció en Argentina, en Tamarisco, una editorial que ya no existe, una editorial independiente, una novela muy bella y que recuerdo que resonó bastante y de alguna manera muchos empezamos a descubrir el mundo y la obra de Margarita a partir de esa novela, también de lo que aprendí. Hoy día se puede conseguir en librerías Tiempo Muerto también. Y sus cuentos, Cosas Peores, y últimamente también la publicación de Primera Persona, que eso es un libro que atraviesa distintos géneros, el ensayo, el autobiográfico, la crónica, y que se ha editado en muchos países. Los libros de Margarita también se han traducido a muchísimas lenguas, entre otras el inglés, el francés, el portugués, el italiano, el hebreo, el turco, el islandés y el chino, ¿no? Yo, como les contaba, vive en Buenos Aires hace muchos años Margarita, y ya vamos a conversar en algún momento a ver cuán argentina se siente, si sigue sintiéndose profundamente una escritora colombiana, ¿no? O en algún momento también podemos pensar que ni una cosa ni la otra, ¿no? Ya vamos a escuchar a Margarita y hablar de eso. Y como les contaba, a cargo de la presentación de Margarita está la escritora uruguaya Rafaela Ladore, que es periodista y que vive acá en Santiago de Chile hace 4 años. Sus crónicas y perfiles se han publicado en distintos medios. Acá en Chile se la ha podido leer, por ejemplo, en El Sábado, El Mercurio, y su primera novela, Debimos Ser Felices, recibió el 2019 el premio a las mejores obras literarias que entrega el Ministerio de Cultura, una novela que además ya ha tenido una edición en Uruguay que le ha ido muy bien y va a publicarse ahora, si mal no recuerdo, en estos próximos días, semanas en España, ¿no? En una edición de La Navaja Suiza. Así que
Nada, Rafaela, te voy a dar la palabra. Muchísimas gracias de nuevo, reitero a las dos y al público que nos está mirando. Todas sus preguntas, dudas y consultas que quieran hacer, están ahí abiertos los canales en Facebook, en YouTube. Dejen sus preguntas y al final de la conferencia las vamos a leer y vamos a dejar minutos para conversar y poder preguntarle todo lo que quieran a Margarita. Rafaela, te dejo la palabra y de nuevo muchas gracias y nada. Eso, gracias por la bienvenida. Yo estoy muy feliz de estar acá en la cátedra Bolaño y de poder presentar a Margarita. Así que no quiero hacer más preámbulos, voy a leer el texto que escribí, que le puse, lo titulé Una mujer en un país que nunca es el suyo. Dice, una mujer mirando el mar. Esa imagen siempre vuelve en la literatura de Margarita García Roballo. Así, de hecho, comienza su primera novela, Hasta que pase un huracán, donde un adolescente contempla el horizonte mientras fantasea con abandonar su país. No sabemos dónde está, porque la ciudad no se nombra, pero suponemos que podría ser Cartagena, en Colombia, donde nació Margarita, o cualquier otra ciudad costera, rendida ante el calor y la humedad. La protagonista mira el mar, ese mar que en todas partes escupe barcos, lanchas, peces, plásticos de hace 2, 5, 20 años, y que en ciudades como esa escupe, sobre todo, extranjeros. Son miles de turistas que bajan de los cruceros cada año, pero para los personajes de Margarita, el mar no es una vía de entrada, sino de salida, es decir, una vía de escape. Su inmensidad los impulsa a imaginar otras vidas, lejos, en otra parte. En las primeras páginas de esta novela hay un fragmento que ha sido citado hasta el cansancio. Lo han repetido en entrevistas y reseñas. Le han pedido a Margarita que lo comente, porque todos creemos ver allí una pista, un hilo del que tirar para comprender mejor su literatura. En ese fragmento, la protagonista se dice a sí misma: me di cuenta muy rápido de dónde estaba, y a los 7 años ya sabía que me iba a ir. No sabía cuándo ni a dónde. A mí me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando grande? Y yo decía, extranjera. Margarita García Roballo nació en 1980 en el Caribe colombiano y ha sido durante la mitad de su vida una extranjera. Desde hace más de 15 años vive en Argentina, donde dirigió la Fundación Tomás Eloy Martínez, donde trabajó como columnista, donde dio talleres literarios, donde tuvo 2 hijos y donde se convirtió en escritora. En Buenos Aires, en 2009, publicó su primer libro, Hay ciertas cosas que uno no puede hacer descalza. No hay historias sencillas y cotidianas sobre mujeres solas, obsesionadas, tristes. Sin embargo, el primer libro que leí de ella no fue ese, sino Primera Persona, una recopilación de ensayos inspirados en su propia experiencia, o como suele decirse ahora, autoficcionales. Ese libro llegó a mí hace 4 años. Yo acababa de mudarme de Montevideo a Santiago, y aunque en ese momento no me di cuenta, me parecía un poco a su protagonista. Era una mujer joven que se había ido sola a vivir a un país extranjero. Los ensayos de este libro los escribió durante casi una década, a pedido de distintas revistas latinoamericanas. Ellos le proponían un tema de escritura, gigante, casi inabarcable, que le servía de disparador. Le decían territorio y escribía. Le decían obsesiones y escribía. Así, sin darse cuenta, fue tejiendo un libro sobre la intimidad. Un telar donde se entrelazan en distintos tonos sus grandes temas: la identidad, la familia, la clase, la sexualidad, la memoria. Leí ese primer libro, como digo, hace unos 4 años, y a pesar del paso del tiempo, 3 imágenes sobrevivieron en mi memoria. En primer lugar, la de una mujer joven en Buenos Aires intentando amamantar a su hijo, frustrada porque no produce leche suficiente. En segundo lugar, la de una mujer, que uno intuye que es la misma, en la costa uruguaya, revolcada de improviso por una ola tremenda. La última imagen es la de una escritora en un pueblo brasilero, a donde llegó a hacer una residencia literaria y que sale a caminar después de una lluvia imponente por unas calles que más bien se parecen a ríos turbios y caudalosos. No sé bien por qué cuento esto, no sé si en realidad significa algo. Quizás solo quiero decir que de ese primer libro me quedó grabada la idea de una mujer que resiste al mar, que resiste una inundación y a las limitaciones de su propio cuerpo. En definitiva, una mujer en un país que nunca es el suyo
que lucha contra la naturaleza, la de afuera y la de adentro. Hace unas semanas, para escribir esta presentación, releí primera persona, y como sucede con los grandes libros, ya se había convertido en uno distinto. Redescubrí frases y escenas que no recordaba, pero sobre todo me golpeó la potencia de esa voz que ha convertido a Margarita en una de las grandes escritoras de su generación. Este libro, así como el resto de sus cuentos y novelas, está narrado con inteligencia y con audacia, pero también, a veces, con esa brutalidad que nace de la franqueza. Así ha escrito, por ejemplo, Lo que no aprendí, una novela que se publicó en 2013 y que gira en torno a una niña colombiana que vive con sus hermanos, con una madre irritable y con un padre misterioso que se dedica a las ciencias ocultas. Está ambientada en 1991, mientras en Colombia se escribe la nueva constitución y Pablo Escobar se entrega a las autoridades. Pero la historia que se quiere contar en realidad no es esa. Margarita ha dicho que la necesidad de escribir esta novela se disparó en uno de sus viajes a Cartagena. Su padre acababa de morir y ella viajó desde Buenos Aires para encontrarse con su madre y sus hermanos. Durante esos días algo la desconcertó. Ellos parecían hablar de un hombre que no era su padre, un hombre distinto al que ella había conocido. Por eso decidió que esta novela rondara sobre una pregunta: ¿qué tan verdaderos son los recuerdos que creamos sobre nuestra infancia y sobre nuestra familia? O en otras palabras, ¿qué mecanismos se ponen en juego cuando nos contamos nuestra propia historia? Su libro de cuentos, Cosas Peores, se publicó unos años después y está habitado, entre otros personajes, por una señora enferma, por un niño obeso, por un hombre infiel, por una mujer que perdió un embarazo. Estas historias, que ganaron en 2014 el premio Casa de las Américas, tienen al cuerpo como protagonista. El cuerpo es un animal que se enferma, que engorda, que suda, que envejece. El cuerpo es un territorio que no se controla, que está estropeado, deprimido. 3 años después, Margarita publicó Tiempo Muerto, su última novela, que gira en torno a una pareja colombiana que ha migrado a Estados Unidos. En ella cuenta la decadencia de un matrimonio de inmigrantes que han creído, ellos también, que la vida verdadera está afuera. Vivir en un país extranjero, leí alguna vez, se parece un poco al embarazo, porque es un estado nuevo que puede ser maravilloso, pero que convive diariamente con pequeñas incomodidades. Ahí, en ese punto exacto, Margarita encontró el lugar desde el cual escribir. Es un sitio de lejanía con su propia tierra, pero desde donde paradójicamente puede ver más claro. Varias veces, los periodistas han querido saber si esa distancia con su país natal definió su escritura. Si no te hubieras sido, le preguntan, ¿tu literatura hubiera sido distinta? ¿Te importaría contar cómo una familia inventa su propia historia? ¿Retratar el estancamiento de la clase media colombiana? ¿Ahondar en las distintas formas del desarraigo, de la patria, de la pertenencia? ¿Te preocuparía todo eso como ahora? Esas preguntas, claro, son solo una provocación, una invitación al juego, porque más allá de pequeñas intuiciones, de medias sospechas, no hay forma de saber qué estará pasando en ese mundo paralelo en el que Margarita aún vive en Cartagena, rodeada de su madre y de sus hermanos. No hay forma de saber si escribirá con la misma intensidad que ahora, si le importarán los mismos temas, si pasará el tiempo, al igual que su protagonista, siendo testigo de cómo el mar escupe peces y extranjeros. Lo que sí sabemos es que en este mundo su literatura está fundada sobre los mismos cimientos sobre los que ha construido su vida, y que lo importante no es, como también suelen preguntarle, en qué medida lo que escribe es verdad o no, sea lo que sea que eso signifique, sino que, como ella ha dicho, la literatura debe aspirar a lo plural, es decir, debe contar una historia colectiva. Lo ha repetido varias veces: si el yo se agota en la anécdota, no vale la pena, no sirve para nada. Lo importante, y con esto termino, es que sus historias están contadas sin medias tintas, sin concesiones, porque sabe que la literatura no es un territorio de mezquindades, de pudores ni de tibiezas. Con esa convicción, Margarita ha escrito, y así, estoy segura, seguirá escribiendo. Muchas gracias, Rafaela. Hermoso el texto de la presentación. Y ahora le vamos a dar entonces la
palabra Margarita. Es todo tuyo el escenario, Margarita, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias y muchas gracias, Rafaela. La verdad que increíble, te escuchaba y me sonrojaba, me emocionaba, me gusta mucho lo que escribiste. Y este es un problema ahora porque yo creo que tu texto de presentación va a ser mejor que el mío. Por lo menos para mí, me emociona mucho. Muchas gracias. Gracias. Bueno, este texto que escribí se llama ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué tienes en la cabeza? La búsqueda de sentido en la escritura. Primero, ordenar armarios. Cada vez que ordeno mi armario, siento que estoy librándome de algo. Ordenar en este caso significa vaciar. Disponer el contenido sobre la cama o la alfombra y tratar de establecer criterios de clasificación. En la vida real importan cosas que en la escritura no. Por ejemplo, para ordenar un armario importa la ejecución rápida. La indecisión no sirve porque alarga el trámite. Ante la duda, procede. Salvo que quieras perder el tiempo juntando medias sueltas con su par, salvo que seas una de esas personas que consiguen apagar sus voces internas emprendiendo acciones tediosas. La duda en la escritura, en lugar de ser resolutiva, es un llamado al freno. Mi profesor de castellano lo decía: ante la duda, abstenerse. Él se refería a cosas puntuales como justamente la puntuación. Por ejemplo, si no estás seguro de si va o no una coma, seguramente es porque no va. Y en general, la batalla entre la primera y la segunda palabra la gana la primera. Debo decir, ¿murió o falleció? Murió. ¿Bajar o descender? Bajar. ¿Plata o dinero? Plata. ¿Difícil o arduo? Difícil. Casi siempre la segunda palabra es peor porque contiene ese tipo de duda a la que no hay que darle curso. La segunda palabra es la que quiere peinar el bucle, refinarse, aspirar a lo que no es. En mi opinión, cuando se ordena un armario, lo más eficiente es deshacerse de todas las prendas que te parezcan mínimamente polémicas. Mi sueño frívolo es abrir el closet y elegir sin ver lo que me pongo. Cada vez tengo menos ropa, igual no lo consigo. El trámite se complica cuando constato que soy incapaz de vestirme como quiero. Me visto como supongo que me queda bien. Cuestión que nunca está clara porque cambia, porque depende de factores externos. El deber ser de la apariencia es dinámico. Resulta de un algoritmo que combina la mirada que se percibe de los otros y un larguísimo e histórico examen de uno mismo frente al espejo. Creo que si el peso de la mirada externa incide mucho en la escritura, el resultado se desvirtúa. En el armario también, pero estoy más dispuesta a tolerar una camisa obvia y aburrida que un texto con las mismas características. El caso es que si después de ordenar un armario el saldo es una docena de bolsas de basura, habrás triunfado. No aplica igual en tus documentos. Alguna vez escuché decir que las historias te llaman, te ruegan ser escritas. Lo mismo que esos bebés que sentados en el piso te echan los bracitos cuando les pasas cerca como si se estuvieran ahogando. Yo era incapaz de no acudir a ese llamado. Cuando mis hijos me pedían alzarlos, dejaba lo que estuviera haciendo y los alzaba. Y como seguía necesitando los brazos, terminaba atándolos a mi cuerpo con una de esas telas africanas portabebés. Llegué a cargar a mis dos hijos en la misma tela. El más pesado en la espalda, la más liviana adelante. Mientras hablaba por teléfono, pasaba la mopa o bien ordenaba un armario. Me recuerdo trasladando todo ese volumen por la casa, tres corazones acoplados, moviéndome con ligereza y naturalidad y me parece, por lo menos, excéntrico e innecesario. ¿Quién sos, la diosa Rea?, me dijo un día mi marido. Con las historias me sucede algo parecido. Si veo una, dejo lo que esté haciendo para anotarla, imaginar su futuro en forma de argumento, luego cierro la libreta y sigo. Tengo, con muchísima diferencia, más archivos de apuntes que de textos. Pero llevarlos a cuestas no me parece ni excéntrico ni innecesario, al contrario. Los apuntes me importan porque son el estado embrionario de un texto, la previa del sentido, o sea, la potencia del sentido.
ese momento en que todavía son una promesa enmarañada. Me gusta atesorarlos en ese estado porque la tendencia de un apunte al hacerse texto, como la de un niño al hacerse adulto, es arruinarse. Una vez espié la libreta de notas de un escritor importante con quien compartía mesa en un festival y encontré anotaciones bellas y graciosas. Insospechado, sus libros me parecían rimbombantes. Como esa gente a la que le pesa su hermosura y se tajea la cara para afearse, pensé, en los libros, este hombre cercena su atractivo. Un buen apunte es una imagen suelta pero cristalina que contiene una idea potente. Un buen apunte se parece a la poesía. Luego, un buen apunte desarrollado es la degradación de la poesía. Me gusta juntar apuntes, como un hoarder. ¿Saben qué es un hoarder? Un acumulador. Alguien que no puede, aunque quiera, deshacerse de nada de lo que tiene. Para escribir, recomiendo más ser un acumulador que un despojado. Nunca descartar, ni tirar, ni pensar que tenemos demasiado material en las carpetas. En la construcción de la literatura, demasiado no existe. En los armarios, sí. Todo lo que contiene una carpeta es potencialmente usable, pero incluso si no se usa, está bien mantenerlo ahí, apretado contra el cuerpo, encendido como un faro, como una apuesta, como un símbolo de fe. Segundo, ¿por qué escribo? Perdón. Iba a empezar este punto diciendo... Hablo como lectora, no como escritora. Pero después pensé en la falacia que encierra esa frase. Antes de escribir, ya leía. Y creo que escribo porque leí y porque leo, y sé que ya no puedo leer nada sin pensar en lo que escribo. Es lo mismo, como cuando una mujer aclara, esto lo digo como madre, como si, habiendo sido madre, circunstancia que para bien y para mal, te atraviesa como un rayo la subjetividad, hubiese otro lugar posible para situarse y hablar. Como si el hecho de ser madre pudiese disociarse del hecho de ser persona o el hecho de ser escritora del de ser lectora. El equívoco, en todo caso, me deja frente al tema central de esta lectura. Hace un tiempo, no tanto, dicto talleres de escritura. Esto me ha llevado a preguntarme con demasiada frecuencia qué significa escribir, como si tuviese que juntar razones para convencer a otros. Voy anotando cosas que se me ocurren para lanzarlas en el momento indicado a la carótida como dardos tranquilizantes. Quienes asisten a talleres de escritura suelen necesitar reafirmaciones que no tienen que ver con el acto de escribir, sino con la mística de escribir. Nadie te agradece demasiado que le destroces una idea o un texto, o sí, pero en el fondo también te lo resienten. En cambio, adoran que le tires dos o tres frases entusiastas, robadas casi siempre, para poner en la pizarra de su escritorio. A mí me parece súper lógico. Todos necesitamos definiciones que nos dejen tranquilos con lo que hacemos. Y la tranquilidad aparece cuando eso que elegiste hacer, tu deseo, en Argentina usan mucho la palabra deseo, se te revela y se te impone irremediable. Un amigo que hace talleres entusiastas y exitosos me dijo una vez que su misión era convencer a sus alumnos de que conocía su deseo y el modo de cumplirlo, y de que negarlo equivalía a lanzarse en picada hacia una vida inocua primero y miserable después. Sus alumnos, que son muchos, hablan de la escritura como de una religión, o un método de supervivencia, o un analgésico. Y aunque así dicho suena vulgar, yo estoy bastante de acuerdo. No sé si sus alumnos se harán escritores o gente que publica libros, pero sé que le han atribuido o intentan atribuirle un sentido a su escritura, y eso me importa. Para mí, escribir es un indulto, como quitarme unos zapatos que me lastiman y como apagar las voces que me atormentan. Lo de los zapatos no me pasa tanto, la verdad, pero me gusta la frase para la pizarra de mi escritorio. Lo de las voces, en cambio, esa metáfora que de tan manoseadas ha vuelto finita y sucia, es real. En los talleres les insisto a los alumnos que entrenen su mirada, que estén atentos a sus voces, que se escuchen, que se conozcan, bla, 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 pero no para que luego escriban sobre ellos, sino para que sepan por qué escriben, por qué eligen un tema y un formato y un tratamiento en detrimento de otros. No sé de nadie que escriba porque sí, azarosamente, es solo que mucha gente tarda en descubrir su motivación. Si uno desconoce su motivación, anda ciego por la vida. Es posible que cada tanto igual encuentre la belleza,
pero así como llega, se escapa, porque la belleza incomprendida no se puede retener ni controlar, a veces ni siquiera se puede reconocer. Me gusta que los escritores se empeñen en buscar formas propias en su escritura, pero antes de eso están obligados a buscar y a encontrar el sentido de su escritura. El sentido no es una mariposa frágil que espera ser atrapada, es más bien una piedra enterrada bajo varias capas geológicas. Pienso que la escritura es, antes que nada, una búsqueda larga, intensa y constante de sentido. Yo creo que encontré mi motivación desde muy chica, aunque pasé años ignorándola. Mi motivación no era la felicidad o la abundancia. La verdad es que no estoy tan familiarizada con artistas cuya motivación sea esa. Era el hueco de la insatisfacción, la resignación aplastante que percibía en el entorno. Eso me molestaba, me incomodaba, me enojaba y me empujaba a refugiarme en la lectura primero y en la escritura después. El tipo de crianza que tuve fue fundamental. Los niños andábamos muy solos y muy sueltos. Era lo que se estilaba. Por ejemplo, cuando yo tenía 5 y mi hermano 6 años, nos íbamos en bicicleta hasta la casa de mi abuela a mirar películas de altísimo terror. Ella tenía VHS y toneladas de quehaceres y no tenía tiempo para supervisarnos. De noche pedaleábamos de vuelta a nuestra casa. Nos hicimos diestros en agarrar el manubrio con una sola mano porque con la otra sosteníamos la linterna. Vivíamos en un barrio de suburbio poco iluminado y poco glamoroso. Había querido ser glamoroso, pero supongo que a alguien no le alcanzó el dinero o que alguien se robó el dinero y los que invirtieron en su lote debieron acostumbrarse rápidamente a que las calles no tuvieran pavimento, ni las veredas ceibos florecidos, ni las esquinas vigilancia, ni esos reflectores de estadio que aparecían en la maqueta. Antes de desaparecer con su bulto de demandas, el constructor tuvo el detalle de sugerirle a los propietarios que gastaran sus últimos ahorros en la construcción de pozos de agua y bombas de elevación, porque el acueducto no llegaría en los próximos años. Mis padres habían convencido a mi abuela de comprarse también uno de esos lotes y de hacerse una casa grande para contener a los nietos. Así que ahí quedamos todos viviendo en la promesa fallida. O sea, la historia de mi familia como familia empieza con una estafa. Lo mismo que la de todos los vecinos que creyeron oportuno asentarse allí para engendrar y criar. Así, solo en mi ciudad debe haber infinidad de ejemplos, y en el país y en la región. No es que a mis padres o a los de cualquier otro vecino los hayan golpeado una única vez en la génesis de su historia. A lo largo de la vida hubo que sortear tantas desavenencias de este tipo que harían falta 3 generaciones prósperas para sacarlos del hueco. No hablo de dinero, hablo de futuro. Mi primera noción de futuro fue entender que alguien se lo había robado. Por mucho que se esforzara mi familia a lo largo de los años, jamás lo recuperaría. A veces mi papá hablaba de estas cosas en una columna que tenía en el periódico local. Era de tema libre, pero en general la llenaba con denuncias de distinta índole. La degradación de la arquitectura, de la educación, del ejercicio de la ley, de los adoquines del centro, del castellano y de palabras tan bonitas como surumbático y maní. Yo leía sus columnas en voz alta, entonaba la queja, el desconcierto, la impotencia, la melancolía y algo de todo eso me curaba. Cuando mi mamá me regaló un diario, azul, tapadura y con candado, ya sabía para qué usarlo. Me quejaba de mis compañeras de curso, de mi madre y su amante imaginario, de mi padre y su amante imaginaria, de mi barrio decadente, de mis hermanos y hermanas que a medida que crecían parecían felices no sé de qué. En la vida real yo me reía con ellos, eran graciosos, eran divertidos, éramos niños. Pero después me encerraba en el cuarto, abría mi diario y escribía. ¿Se puede saber de qué mierda se ríen? Tenía un lugar en donde depositar el hartazgo. Tercero, una nube por cabeza. El tipo de literatura que a mí más me gusta es esa que no hace ningún esfuerzo por camuflar al autor y a su búsqueda. Quiero decir, me gusta la literatura de autor. Cuando leo un libro, no me da igual quién lo escribió. Me gusta reconocer sus tics, imaginar hipótesis de por qué está tan obsesionado con determinados tópicos y determinadas formas narrativas. Y me gusta cuando creo descubrir, es decir, inventar, posibles motivaciones.
Este tipo de literatura a la que me refiero no oculta que quien escribe es un individuo chapoteando en su ecosistema ideológico y que el autor ha buscado la materia narrativa en sí mismo o en su entorno cercano, en eso que llaman la experiencia. Y se centra en el individuo, pero nunca jamás se agota en él. O sí, a veces sí, pero esa es la versión mala, malísima. La versión buena es la que parte del individuo para pensar en un síntoma que es colectivo y representativo de la esfera en la que existe. Te cuento esta porción de mundo que también es el tuyo bajo el tamiz de mi mirada. Eso quiere decir que en este tipo de literatura, y yo diría que en cualquier otra, pero no querría dispersarme argumentando el porqué de esta afirmación, la subjetividad es casi todo. Con subjetividad me refiero a todo aquello que distingue a una persona de otra. Eso que en mi cabeza son voces y en mi libreta son notas, y que en su versión más grandilocuente se convierte en la cosmovisión. Y es importante entender, escuchar la propia, porque no siempre está tan clara para uno mismo, porque es compleja, porque no funciona en un solo sentido, sino en múltiples sentidos. Cuando era chica y ociosa me gustaba mirar los lomos de los libros de la biblioteca de mi papá. No podía decidir cuál agarrar porque había tantos que me pasmaba. Mi papá se acercaba. ¿Qué haces merodeando como Junior? Junior era nuestro perro, que antes de meter el hocico en su plato de comida, lo orbitaba. Caminaba en círculos en un sentido y luego en otro. Lo olía, metía la punta de la lengua y se relamía, y después de un rato que nos impacientaba a todos, se decidía a comer. Es que no sé qué leer, le decía. A ver, contestaba él volteándose hacia la biblioteca. ¿Qué tienes en la cabeza? Ahora sé que en la cabeza se anida mi subjetividad. Esa misma pregunta se la hago a los alumnos que no saben qué escribir, o peor, que intentan escribir sobre cosas que no están en su cabeza, pero suponen que son las indicadas. Yo no entiendo cómo lo hacen, elegir asuntos que les son tan ajenos, pero sobre todo no entiendo para qué lo hacen. Pienso en esas charlas sociales en las que se repasan los titulares del momento, el libro, la serie, el escándalo político o la dieta de moda, y los interlocutores reproducen indignación o entusiasmo según el caso. Seguro que habrá muchos textos escritos a partir de la tendencia que resulten estéticamente placenteros, del mismo modo en que resultan placenteras esas comidas presentadas en sus platitos tan pero tan bonitas que da pena comérselas. La subjetividad es esa capa densa que flota sobre cada individuo y lo singulariza, lo distingue. Lo contrario es la objetividad, que de todos modos ni en sus mejores versiones viene pura, pero cumple la función de homogeneizar miradas. En los dibujitos, la subjetividad suele representarse como una nube que se posa sobre un personaje y lo sigue sin descanso. Y cuando llueve, lo hace solo sobre él, y cuando brilla, aunque el resto del mundo sea oscuridad plena, lo ilumina solo a él. Cuando uno pretende escribir a partir de uno mismo, aferrándose a su subjetividad, debe saber que esa decisión implica partirse en dos. Un yo que toma distancia para mirarse y narrar, y un yo que es narrado. Uno que quiere mostrarse y otro que quiere esconderse. De ese conflicto de intereses, de esa batalla de yos, nace una voz. Si el hombrecito que brilla solo contara desde sí mismo, sin distanciarse y mirar, estaría desconociendo la noche que lo rodea, y viceversa. Según Paul de Man, la distancia protege al autor de su propia experiencia, lo descontamina de sí mismo. Acá una contradicción que me gusta de este registro. Un autor que parte de la experiencia, pero luego se aleja de ella para descontaminarse y desde ahí escribir. ¿Escribir qué? ¿Ficción? ¿No ficción? Intentar discernir qué parte de la vida generó qué parte del arte no sirve para nada, porque más allá de las suposiciones, lo que debe quedar de este procedimiento es la sensación de que se está frente a una historia viva más que real. El yo que se distancia para mirar sin narrar es la representación del yo escritor. Cuando se emprende este camino, buena parte de lo que se cuenta tiene que ver con la historia implícita de cómo se formó ese yo escritor o cómo se está formando, cómo evoluciona, qué lo traba, qué lo estimula. Abro comillas. Escribir a partir de uno mismo es una forma de construir la voz narrativa. Esto supone que uno tiene con ese sujeto, el yo narrado, una relación irónica y habitualmente uno cuenta la historia cuando ya la historia terminó
y mira lo que hizo ese tipo con cierta condescendencia. Eso decía Ricardo Piglia sobre la escritura autobiográfica. En este registro hay infinidad de caminos posibles. La autobiografía, para mi gusto, es la menos interesante, porque se narra desde un futuro en el que el autor, narrador, ha adquirido cierta sabiduría sobre sí mismo y puede mirar hacia atrás y contarse desde un lugar de superioridad frente a aquello que fue en el pasado. Tiene menos búsquedas y más certezas. Dentro de los caminos posibles, me gusta más esa escritura de tipo autoral que puede y suele producirse mientras el narrador transita la situación que cuenta, de manera que lo que dice se constituye en experiencia y no en aprendizaje. Abro comillas. Crear en uno mismo una especie de testigo que espía el remolino de pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos. No eres sino caos, confusión, mermelada de recuerdos y miedos y fantasmas y vanas anticipaciones, pero alguien más sereno en tu interior vela y redacta su informe. Esto lo dice Manuel Carrer en su libro Yoga para referirse a la meditación. Para mí es obvio que todo el tiempo está hablando de escritura. Cuarto, las cuatro personas. El mayor brete en el que se ve un narrador que elige basar su escritura en sí mismo es que necesita, perdón. Mil disculpas, son las interrupciones domésticas. Voy por el cuarto punto. Cuarto, las cuatro personas. El mayor brete en el que se ve un narrador que elige basar su escritura en sí mismo es que necesita un testigo necesario de su historia. Más que un testigo, necesita un interlocutor. No es una trama genérica abandonada en un Moisés en la puerta de cualquier mortal. Es un material demasiado sensible como para que no te importe quién lo reciba. ¿Quién es ese interlocutor? ¿A quién le estoy diciendo todo esto que escribo? Para mí lo valioso de este procedimiento es el pasaje que se produce entre la primera persona del singular, yo, y la primera persona del plural, nosotros. Esa ambición, ese hambre, esa pretensión ridícula y grandilocuente es la que eleva el registro autorreferencial y lo convierte en una pieza de literatura. Un yo que quiere ser un nosotros. Un individuo que se multiplica, una primera persona leída idealmente como un conjunto de primeras personas. Una cosa es decirle a tu lector, esto te lo cuento porque me pasó a mí, y otra, esto te lo cuento porque también te pasó a ti. Y no porque te pasó en un sentido fáctico, sino porque experimentas lo que te cuento en la medida que lo lees, porque no se trata de mí, se trata de todos. La verdad es que rara vez algo individual es estrictamente individual. En general, lo individual es sintomático, es social, es una pequeña ventana al mundo que habitamos. Para hacer exhibicionismo hay que querer hacerlo. No es un defecto de la escritura, no es falta de habilidad, es la motivación clara, intencional de un individualista. Recuerdo una vez que un pariente leyó un cuento mío y al final, sacudiendo la cabeza con pesadumbre, me dijo, ¿por qué mejor no se lo dices a tu mamá? Habría sido un comentario hiriente si ese mismo texto no lo hubiese leído meses atrás en un evento literario en el que, al final, un chico se acercó y me dijo, ¿sabes? Ese cuento se lo leí a mi mamá. Si la escritura fuera un acto de represalia, sería interminable, agotadora y estéril. Para mí no lo es. Implica demasiado tiempo y oficio como para contentarse con ser un golpe teledirigido. Cuando mi pariente me dijo eso, pensé en un poema de Srapont que se llama Causa. Yo junto estas palabras para cuatro personas. Algunos más pueden oírlas. Oh mundo, lo siento por ti, tú no conoces a estas cuatro personas. El poema es precioso pero falaz. Uno no escribe para cuatro personas, uno usa a esas cuatro personas de excusa o de atajo para hablarle al mundo, para meter un bocadillo insolente en la literatura. La literatura es una conversación que nos precede y que nos trasciende. Un escritor es más ambicioso que un revanchista. Pretende ser leído, ansía ser leído,
necesita furiosamente ser leído por esas cuatro personas y por todas las demás. Un escritor que escribe para vengarse termina desolado, abrazado a sus frases mientras se hunde. El rencor es muy bueno como motor, pero insuficiente como resultado. Las columnas de mi papá nacían del resentimiento, pero llegaban a ser un bálsamo. Incluso los textos más lóbregos deben permitirse el gesto de convocar a otro, aunque sea para sentirse acompañado. Escribir se asemeja mucho a un beso, decía Cheever. Es algo que nunca podrás hacer solo. Quinto, el cerco y las voces. Las obsesiones, fijaciones, pensamientos cíclicos, las voces en mi cabeza, son molestias, pero yo creo que son molestias útiles para un escritor. Y prefiero, en principio, no depurarlas. Prefiero conservarlas en estado de maraña para encontrarles un sentido menos lógico, o sea, menos genérico, que el que le daría un profesional dedicado a ponerles un nombre, a sacarlas afuera y aliviarlas en pos de una vida funcional. Por supuesto que no recomiendo esquivar al psicólogo a nadie que crea necesitarlo, porque si eso que te molesta en la cabeza te impide verdaderamente ser funcional, también te impide escribir. Un escritor atormentado es una serpiente que se muerde la cola. Así como la cordura no me parece una condición necesaria para escribir, la locura y el desborde menos que menos. Escuché a Sharon Olds decir lo siguiente. Muchas veces me preguntan dónde se forman mis poemas y nunca sé qué decir porque no soy una poeta intelectual. En los pulmones, en el movimiento físico del brazo. Cuando los jóvenes poetas me piden consejo, siempre les digo lo mismo. Que lleven una vida sana, que coman bien, que se cuiden, porque el lugar del que procede la poesía es un lugar sano. ¿De dónde sale la escritura? En mi caso, lo dicho. Primero, de una molestia, zapatos que lastiman. De una angustia, voces que me desvelan. Pero después, del equilibrio y del margen. En una entrevista, John Martin, el editor histórico de Bukowski, dijo que en los casi 40 años que trabajó junto a Charles, no lo vio borracho ni una sola vez. Pero era alcohólico, le insistía el periodista. ¿Cuándo se emborrachaba entonces este hombre? No lo sé, pero no mientras escribía, contestó Martin. Depuradas o no, las obsesiones suelen ser un punto de partida fértil para encarar un proyecto de escritura. ¿Por qué? Porque nos revelan qué nos importa, qué nos preocupa, qué miramos, qué no miramos, en dónde está puesto nuestro foco de interés. Cada vez que en un taller alguien me dice, quiero escribir, pero no sé de qué, vuelvo a pensar en esa distinción tan infantil que suelo hacer entre los escritores que leo. Están los que quieren y hasta saben escribir, y están los que necesitan escribir. Y sí, yo prefiero a los segundos. Los primeros, si son hábiles, puede que también sean exitosos. Pero si mañana se extinguieran, a mí me daría igual. Notaría su ausencia seguramente, lo mismo que notaría la ausencia de otros objetos de uso y de consumo residual, la granola, el perfume, el paracetamol, todos los destornilladores del mundo. Los del segundo grupo, en cambio, son mi manada. Quiero escribir, pero no sé de qué, eso no existe. Sí existe, tengo mucho, demasiado por escribir, pero no logro encontrar A, el tiempo verbal, B, el punto de partida, C, el cargador de la computadora, D, el silencio que le sirva de autopista a estas frases desbocadas. Alguien que necesita escribir es alguien que ha mirado y ha detectado su motivación, alguien que puede identificar aquello que lo conmueve, lo enoja, lo frustra, lo intoxica, lo desvela. Si necesitas escribir, ya no lo haces por ver qué sale, por demostrar que puedes, por publicar, por vender. Si necesitas escribir, no te lo preguntas, te sientas y lo haces. Esa, la de la necesidad, es la escritura en la que más me reconozco. Puede tomar años identificar tu motivación, encontrar el sentido y diseñar un mecanismo para darle forma de algo que excede el yo y salte a nosotros. Sin un mecanismo claro, esa necesidad es pura molestia y las voces ruido y la obsesión veneno. Un mecanismo es un cerco, un seteo, una partitura, un modo de encauzar el desborde. Sexto, el mecanismo.
Vuelvo a Sharon porque la quiero, pero también porque es un ejemplo conocido de alguien que consiguió con muchísimo esfuerzo arrinconar a sus demonios. Alguien que detectó su obsesión, batalló con ella y le ganó. ¿Qué es ganar? Encontrar una forma virtuosa de entregársela al mundo. Se sabe que una de sus pulsiones narrativas ha sido el odio histórico a su padre. A lo largo de su obra hay muchos poemas que se refieren a esto, a un padre borracho, golpeador, cruel y abandónico que la marcó para siempre. La crítica muchas veces dijo que sus poemas eran maravillosos, salvo esos en los que se notaba demasiado el ensañamiento. Sus mejores poemas, decían, eran aquellos que no se referían a su padre porque la autora no parecía capaz de impedir que ese ser con el que afirmaba haber interpuesto miles de kilómetros rondara por sus versos debilitándolos. El padre de Sharon era su obsesión, pero al parecer no era una obsesión fértil. Leo un fragmento de una extensa crítica del español Gonzalo Torné de la Guardia. Abro comillas. En los conmovedores poemas escritos a sus tres hijos, las alegrías se mezclan con las penas para ofrecer un saldo optimista. La piedad alcanza incluso a la hermana que se orinaba en su cara, convencida de que la inverosimilitud de los cargos la protegería de la acusación. Pero el tono se crispa cuando aparece el padre. Las palabras transparentan un resentimiento que se nos ofrece crudo y que se asienta sobre el punto de vista de una intimidad casi obscena, más propia de los ajustes de cuentas del melodrama o de la psicoterapia que de la poesía exigente. Cierro comillas. A los 50 años, Holtz escribió un libro de poemas sobre su padre agonizante. Se llama El Padre, claro, y no fue el odio el sentimiento preponderante en estos textos, sino la ambivalencia de saber que ese tipo al que había detestado desde siempre se estaba muriendo de cáncer bajo su cuidado y bajo su mirada de hija dolida, compasiva y también resentida hasta el tuétano. Esto dice el mismo crítico de antes acerca del padre. Que se puede odiar a un hombre por lo que nos ha hecho y desearle la desgracia y compadecernos al mismo tiempo por su descomposición como individuo, se impone en el padre como una evidencia. Pero reconsiderado dentro del arco de la trayectoria de Sharon Holtz, ofrece un placer adicional. El espectáculo de un poeta que forcejea a la vista de todos con el tema que le reclama hasta dominarlo. Cierro conmigo. Entonces, queda claro que para encauzar, domar una obsesión, hay que diseñar un mecanismo. Algo que permita que ese texto pueda ser leído y comprendido por otro, además de mí. Que sobreviva afuera de mi cuerpo. Abro comillas. La verdad, escribió Bertolt Brecht, no puede simplemente escribirse. Debe escribirse para alguien que pueda hacer algo con ella. Cierro comillas. Creo que escribir a partir de aquello que nos obsesiona, algo que hacen con más y menos conciencia todos los escritores, plantea un desafío doble. Por un lado, el de encontrar el balance entre dos vicios lamentables, la autocomplacencia y el autoflagelo. Eso en lo que Holtz triunfó. Y por otro, tomar distancia frente a los temas más cercanos para poder identificar sus márgenes. Cuando me siento a escribir, me recuerdo siempre que la distancia me da perspectiva, mientras que la cercanía distorsiona. La perspectiva es eso que les permite a otros ir hacia donde les señalo sin perderse. La perspectiva es el foco. Abro comillas. Quería decir algo, quería declarar esto. Tengo una relación enfermiza con mi madre, pero necesitaba un mecanismo, y mi mecanismo fueron los paseos por ella por la ciudad. Cierro comillas. Esto lo dice Vivian Gornick acerca de su libro Apego Feroz. En este libro, como lo dicta la tradición de la confesión moderna, lo importante no son tanto los hechos relatados, los paseos por la ciudad y lo que sucede en ellos, sino la relación entre el conflicto interior y la vida real. Una digresión quizá innecesaria, la confesión moderna es la que sigue la tradición de Rousseau. También existe la confesión religiosa que sigue la tradición de San Agustín y hay muchos libros contemporáneos inscritos en ellas. La confesión moderna tiene lugar en el instante mismo en que alguien se descubre ante los otros, pero el resultado no es una revelación, una verdad nueva,
sino una forma que toma algo que ya se sabía y que ahora entra en escena porque está en crisis. No es una escritura que se plantea como necesaria cuando la razón y la vida están reconciliadas. Necesita del conflicto para escribir. La crisis aparece cuando la verdad no pretende transformar la vida. Vivian Gornick no pretende cambiar la relación histórica con su madre a partir de esa confesión, pero la sola formulación del conflicto le resulta un alivio. El único camino posible para este tipo de escritura es la indagación constante, la pregunta irresuelta, la búsqueda infinita. El autor que escribe desde este lugar espera, como quien se queja, ser escuchado, y espera que al expresarse se calmen las voces, se ordenen los estantes, se aliviane la carga, se cierre su figura y adquiera, por fin, la integridad que le falta. Lo consigue, en mi opinión, casi nunca. Pero es lo mismo que dicen del amor, que si supiéramos a qué nos exponemos, nunca nos atreveríamos a encararlo. El autor que escribe desde este lugar está permanentemente al acecho de algo que se le escapa. Es un romántico y un fatalista. Tiene la conciencia de que la plenitud no está a su alcance, pero va juntando piezas, pequeños hallazgos que le dan sosiego. ¿Cuáles? Respuestas pasajeras, una frase genial en un cuento mediocre y un gran etcétera. A veces se pregunta si no será al revés, si para encontrar algo no debe quedarse exactamente donde está. El tema es cuánto tiempo puede aguantar ahí, no mucho. Así que toma impulso y vuelve a lanzarse. Séptimo y último, registrar, recordar. Una de las pretensiones de la escritura es sentar memoria. Impedir que el tiempo arrase con esto que hoy me parece tan determinante para acceder a una instancia de entendimiento superior. Necesito registrar esa sensación tan intensa y fugaz para que no se desvanezca. Allí otra de las respuestas que suelo dar cuando me preguntan por qué escribo, porque no quiero olvidarme. Se la robé para la pizarra a Eve Uhart. Ella decía, escribir es recordar. Y no se refería a escribir memorias, claro que no. Se refería al acto físico primario de escribir. Juanito, redacte en esta hoja que hizo en las vacaciones. Y Juanito agarra el lápiz, recuerda y escribe. Por supuesto que sus recuerdos son falibles, por supuesto que lo ficcionaliza, por supuesto que miente. Si escribir es recordar y recordar es mentir, entonces escribir es mentir, siempre. No me gusta hacer distinciones entre tipos de escritura. Hablo más de registros que de géneros, y no porque tenga algún fundamento académico, sino porque registro me parece una palabra más leve, más práctica y con menos carga que género. Registrar es dejar constancia de un acopio. Se acopian frases, comida, cartón para reciclaje. Registrar es sentar memoria. Una vez, en un taller, los alumnos estaban tan preocupados por ponerle un nombre a lo que hacían que terminamos dedicando las 4 horas del curso a intentar esbozar una respuesta. Es un delirio, pero sucede. Se arrincona al escritor hasta que escupa una clasificación de lo que hizo, que en lo posible puede expresarse en una sola palabra. Hay demasiada ansiedad por poner nombres. La idea de que en un texto es posible hallar ciertos elementos que agrupados conforman un género o una categoría, me hace pensar en esas personas que padecen una serie clara de malestares, pero desconocen su diagnóstico. Puede que un enfermo necesite un diagnóstico, pero un texto no siempre necesita una clasificación. La pregunta desesperada en este taller fue, ¿cómo se puede distinguir, o sea, llamar, un texto de estos de los que estoy hablando, con un pacto de lectura ambiguo, con características híbridas, con una búsqueda casi desesperada de interlocución y de sentido, de cualquier otro de estricta ficción o de estricta no ficción? ¿Cómo lo reconocemos, o sea, cómo lo llamamos, más allá de la motivación muchas veces indistinguible de su autor? En un esfuerzo de síntesis decidimos que había 3 elementos que nos ayudarían a situar un texto de un lado o del otro de la frontera difusa de los géneros. 1, la voz propia, una de esas expresiones que aluden a lo singular y rechazan lo genérico. 2, la experiencia, y 3, el contexto. Según la jerarquía de esos elementos, íbamos decretando que un texto era más esto y menos aquello. Por ejemplo, un texto de ficción literaria es el resultado de la siguiente jerarquía: voz propia, más experiencia, más contexto.
un texto de no ficción periodística es contexto más experiencia más voz propia. Un texto autoral, como esos a los que me he estado refiriendo en esta lectura, apoyado primordialmente en la subjetividad de quien escribe, es experiencia más voz propia más contexto. La conclusión del ejercicio, en todo caso, fue el mismo punto de partida. La distinción es inútil. No hay muchas cosas originales dentro de la literatura que sean estrictamente algo. Los narradores que más disfruto son los que se alojan en los márgenes. En los márgenes los géneros se caen y se quiebran. Ponerle nombre a lo que se niega a ser nombrado, querer envasar lo que se fuma, sirve para darle un lugar constatable en el mundo. Solo existe aquello que puedo nombrar, me parece una idea soberbia. Esto se llama novela y se lee así, luego se juzga así, se pone acá junto con estas otras novelas. La moraleja del ejercicio fue una especie de instructivo que transcribo acá. Primero, descarta los títulos. Segundo, detecta tu motivación. Tercero, encuentra el sentido. Cuarto, diseña un mecanismo. Quinto, abrázate a tu subjetividad como a una tabla de salvación. En mi caso, como ya dije, escribí sobre los temas que hoy reconozco como mis obsesiones antes de haberlos detectado, antes de saber que eran mis obsesiones. Puedo añadir que escribirlos fue un modo eficiente de clarificarlos. Ahora, con más conciencia de ellos, algunas veces extraño esa búsqueda ciega de sentido, pero agradezco el cerco que me permite tener más control sobre los argumentos. Cuando llego a la mitad de un texto, ya no me pregunto qué era lo que quería decir, por qué fue que me inventé esta historia. Antes de lanzarme al agua a dar brazadas, yo ya sé a dónde quiero llegar. El trayecto está lleno de turbulencia, digresiones que elevan sus brazos y piden ser levantadas. A veces las levanto y se me arma lío. Fuerzo asociaciones que me desvían y hacen más forzoso el encauce. Las levanto y las incluyo, no por necia o por débil o por torpe, o no solo por eso, sino porque intento demostrar que nunca, ni un texto, ni un acontecimiento, se trata de una sola cosa. Cuando consigo retomar, me recuerdo el sentido, lo busco, lo veo, lo distingo, sigo entendiendo por qué debo llegar a él. Muchas veces no llego, pero en este punto, ya puestos a nadar, me alcanza con acercarme un poco, merodear en círculos como un perro junior. Hay días modestos en que me alcanza con un apunte, uno solo que me deje dormir tranquila. Gracias. Muchas gracias a ti, Margarita. Qué maravilla de texto. Qué viaje, además, por demasiados lugares, ¿no? Viajamos por demasiados lugares. Bueno, yo tengo muchas preguntas. Me gustaría, a lo mejor, abrir un poquito la conversación mientras vemos si los espectadores se nos suman ahí con preguntas a partir de este texto que me parece muy, muy bello. De hecho, una coincidencia muy loca, para que la gente lo sepa, yo no sabía lo que iba a leer Margarita, pero justo estaba aquí el padre de Charon Oles aquí al lado en el escritorio, sin querer, una poeta norteamericana muy, 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 muy buena, que por suerte se ha empezado a traducir allá en Argentina. O sea, que hay algunos libritos allá en Argentina que se consiguen, que acá llegan un poco a cuentagotas, y que bueno, es una de las tantas poetas norteamericanas que ahí tienen un universo, que han trabajado con los materiales autobiográficos y han sabido encontrar esto que me pareció muy bello, Margarita, del mecanismo, ¿no? O sea, me pareció buenísimo pensar en esa idea. Y te quería preguntar, para abrir un poquito la conversación, y ahí también, Rafaela, si tiene preguntas, por supuesto, para que podamos dialogar un ratito. Contabas tú que hace poquito, o sea, no sé si hace tampoco, pero que habías empezado a dar talleres. Y la experiencia del taller es interesante porque también uno se va cuestionando cosas, ¿no? Digo, o sea, uno a su vez va compartiendo con los alumnos, y también uno se va haciendo preguntas, y para mí algo, al menos desde la experiencia del que da taller o clase, es muy loco
y es algo que estaba aquí en tu conferencia, ¿no? Como esa necesidad tal vez de pensar estos textos híbridos que transitan por distintos géneros, nunca dejar de pensarlos también desde el lugar del artificio, ¿no? O sea, ¿qué es la literatura, finalmente? Porque también a mí lo que me ha pasado con los alumnos más jóvenes es que de pronto llegan y, claro, te escriben un texto autobiográfico y mucha gente cree que por ser autobiográfico ya tiene un valor per se, ¿no? O sea, como que habría que entregarse a su autobiográfico y como a solo lavarlo. Y la verdad es que hay uno, finalmente, al menos, y concuerdo mucho con todo el viaje de tu texto, ¿no? Hay que darle vueltas a ese asunto, ¿no? O sea, y hay que volver a pensar la escritura. Y luego el mecanismo me pareció hermoso y me pareció muy, muy bueno, ¿no? No sé cómo ha sido tu experiencia con respecto a esos alumnos dando taller. Cuéntanos quizás un poquito de eso para abrir la conversación. Sí, se escucha, sí, todavía silencio. Sí, sí. Bueno, justamente yo creo que este texto es un poco el rejunte de mucha experiencia con los alumnos de taller que se les presenta esta situación. A mí, o sea, estoy completamente de acuerdo en que lo del mecanismo, digamos, es como lo más esencial que por ahí hay que rescatar en este tipo de, cuando uno se mete en este registro, digamos, no, o sea, nos vamos a morir de literalidad si seguimos pensando que solo la experiencia per se vale la pena de, o sea, no. Justamente creo que el mejor truco que propone este registro, llámese como se llame, pues al final todo, estamos hablando de construir ficciones, o sea, realmente yo creo que todos estamos construyendo ficciones más allá del procedimiento previo o más allá de los recursos que cada quien crea tener para construir esas ficciones, pero justamente creo que el truco de este registro, y creo que lo hablaba con Jasmina hace unos meses en la presentación de primera persona que tuvimos también por Zoom, por supuesto, que yo le decía, para mí el truco es como convencer al lector de que no hay truco, o sea, convencer de que esto es, digamos, como tal cual como lo pensé, lo escribo, pero es absolutamente falso eso. Por supuesto que todas las cosas que tienen este carácter autobiográfico, autoficcional, o basado en la experiencia, más bien, como eso podría ser tan genérico como toda la literatura, pero digamos la que se hace más cargo de estar basada en la experiencia, creo que le apuesta a eso, ¿no? Como a borrar esa pared que supuestamente tiene la literatura, a que no se note el artificio, pero es muy difícil hacer eso, digamos, hacerlo bien, me parece, porque justamente, digamos, tiene que haber, la habilidad consiste en mentir mejor, ¿no? En hacerle creer al otro que no hay truco acá, que es tal cual como te lo digo. Pero quería agregar algo con respecto a los talleres, porque yo sí creo que a mí lo que más me ha impactado cuando recibo, ahora ya no recibo alumnos, pero bueno, cuando recibía, era gente que se acercaba a un taller de escritura porque quería escribir, pero no sabía de qué, o sea, no sabía, y a mí eso me parecía increíble, porque es como que yo, o sea, tuve muchos problemas en el oficio, tengo muchos problemas en el oficio, los sigo teniendo todo el tiempo, como que siento que no voy a poder, pero nunca un problema ha sido, no sé de qué escribir, porque me parece que es como el punto de partida de cualquiera que quiera escribir, o sea, es como al revés, ¿no? Es más bien cómo contengo esta preocupación, cómo contengo esto que necesito decir, que quiero contar. Y ese cómo contengo es el formato, es el mecanismo, es el tratamiento. Podemos discutir, no sé, años de eso, pero si tu problema es que no sabes de qué escribir, me parece que es un problema para otra instancia, digamos. Bueno, no para un taller de escritura, ¿no? Y eso a mí me impactaba mucho cuando había gente o alumnos que me decían, no sé de qué escribirme. O sea, por supuesto que no hacía juicios, ni tampoco echaba a nadie, ni mucho menos, pero me parecía como muy llamativo eso, ¿no? Como el vacío de sentido, el vacío de sentido y al mismo tiempo querer escribir sobre,
¿Sobre qué? Por eso, justamente la pregunta, por eso me, digamos, la motivación principal de este texto, o el eje, si se quiere, es que yo siento que hay una pregunta previa a esto, y es, ¿cuál es el sentido, no? O sea, el sentido de lo que hacemos, el sentido de lo que quiero escribir, de lo que no quiero escribir, de lo que quiero hablar, el sentido, o sea, la falta de sentido es lo que a mí más me preocupa, ¿no? En términos, digamos, de oficio. Y es interesante porque también tú planteabas ahí en la conferencia, claro, este tipo de escritor que se acerca a la literatura desde la necesidad, ¿no? Como hay una necesidad, y claro, y esa necesidad no se acaba nunca, ¿no? Digo, por eso es como que, claro, yo comparto contigo esta sorpresa como cuando alguien te dice, no sé de qué escribir. O sea, el problema de uno generalmente es que no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para escribir todo lo que probablemente le estemos dando vuelta, porque tiene que ver también con el deseo, ¿no? Que es algo que también en algún momento lo planteaste tú en la conferencia, y pensaba también en la idea del narrador como mago, ¿no? Como el escritor como un mago, finalmente. Es igual, las narraciones tiene que ver mucho con esa magia de que tú decías, como de poder esconder el artificio y que el lector diga, bueno, esto que... porque es maravilloso finalmente también, que es algo que es muy bello, cuando hemos leído grandes novelas, uno se entrega a esa experiencia y tú decís, estoy acá, es como, y estoy entregado a esta magia del que lo hizo, ¿no? Claro, cuando mejor sucede eso que dices, cuando mejor se da esa experiencia de lectura, en mi caso, cuando es más placentera, es cuando uno ni se pregunta. Y eso, no se pregunta, ¿esto será verdad? Esto tal, es como que no le ve los hilos, porque es algo que está ahí, digamos, con muchísimo esfuerzo, seguramente, por parte de su autor, y que parece contado de la manera más natural, casi sin, digamos, eso, sin atravesar todos los pasajes que sabemos que atraviesa un texto antes de llegar a la publicación o antes de llegar a manos de un lector. Cuando uno no se pregunta eso siquiera como lector, creo que ahí hay, digamos, como un logro importante. Sí, está la magia hecha, ahí eso es pura magia, ¿no? Es un buen mago, digamos. Rafa, no sé si quieres comentar alguna cosa a partir de la conferencia, alguna pregunta. No, lo que me gustaría preguntarle a Margarita, que es la típica pregunta que le ha dado todo el mundo, es si, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Si hay algo que te haya cautivado últimamente? ¿Alguna recomendación? ¿Algo? A ver, sí, siempre estoy leyendo muchas cosas. Ahora, por ejemplo, terminé un libro de poemas, se me olvida el nombre, ya me voy a acordar, pero es de una autora cordobesa que me gusta mucho acá, que se llama Eloísa Oliva. Olvidé el nombre, lo debo tener en algún lugar. Bueno, ya se lo voy a averiguar y se los mando. Pero ese libro es muy precioso, ella es una gran poeta, la verdad que siempre la recomiendo. Y después también leí hace poco la compilación esta que sacaron de Cristina Peri Rossi, que se llama Detente, Instante, Eres tan bello, precioso. Me gusta, últimamente es como que me da mucho placer leer poesía, a lo mejor por los tiempos, ¿no?, que tenemos ahora, ¿verdad?, arrebatados. O sea, no, creo que en los tiempos de más encierro tuve pocos momentos, digamos, de echarme a leer una novela, así como, claro, la última probablemente fue la de Alejandro Zambra, que me encantó, por supuesto, poeta chileno, pero novelas últimamente me cuesta más por una cuestión casi como logística, diría. Sí, claro. Los tiempos están más acotados y estoy empezando a disfrutar mucho, no solo por eso, pero también por eso los libros de poesía. Oye, Margarita, pensaba también a partir del texto, y que tiene que ver con las lecturas, también cómo uno va cambiando como lector, como escritor, ¿no? Yo creo que pensaba cómo miráis tú hoy día la influencia que pudo haber tenido el periodismo hoy día, ¿no? ¿Cómo lo miráis tú? Porque me da la impresión que si uno revisa tu trayectoria, claro, al comienzo el periodismo estaba ahí presente porque era un trabajo, o sea, pero a su vez nunca dejabas de escribir novelas, ¿no? Nunca dejabas la ficción, por así decirlo. Era un juego ahí
constante y que es interesante porque primera persona se publica después de un buen tiempo, son textos que tuvieron su momento, se publicaron en distintos medios y hay un viaje ahí muy, 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 que me parece muy curioso y que te quería preguntar cómo miráis tú hoy día ese vínculo con el periodismo, sobre todo porque, por ejemplo, no sé, pues, mientras tú leías la conferencia, ahí citabas, no sé, para Vivian Gornick, o pensábamos en estos textos más híbridos, donde se trabaja con materiales de la realidad, pero de otra forma distinta al periodismo, quizás como lo habíamos pensado. Tú además estuviste ahí en la Fundación Tomás Eloy Martínez, me acuerdo todo el boom del periodismo narrativo. No sé cómo miráis tú todo el día eso, que ya ha pasado tiempo, ¿no? Digo, es como... Sí. No. Y que primera persona es como una cosa que me da a mí la impresión, frente a todo ese universo, es como algo que está al margen, al menos para mí logró como sacar lo mejor de eso, ¿no? Porque hoy día también uno mira con más sospecha, no sé si con sospecha, pero se ve raro, como todo eso hoy día, ha pasado tiempo también, pues no sé cómo lo veis tú, Margarita. Sí, no, ya en ese momento, yo empecé a trabajar, digamos, con este tema de la crónica o el periodismo narrativo, cuando estaba en la universidad, era muy joven, y trabajaba en la Fundación Nuevo Periodismo, la Fundación García Márquez, que en Cartagena, en mi ciudad, fue como mi primer trabajo así formal, y ya entonces, ya en ese momento, cuando hablábamos de periodismo narrativo, la verdad que era un concepto muy antiguo, o sea, muy viejo. Parecía como que estaba descubriendo la quinta maravilla, pero, o sea, el mismo presidente de esa fundación había escrito un libro hacía, no sé, 4 décadas atrás, no sé, El rato de un náufrago. En fin, era como, y bueno, y Capote también, digo, estaba muerto, no es como que fuera una cosa muy novedosa, pero creo que hubo como una especie de cosa, hoy puedo decir que a lo mejor fue como bastante, no desde la fundación, porque creo que, que fue como justo un lugar en el que confluyeron las mejores expresiones de lo que se hacía en ese sentido, pero tuvo como un momento muy marketinero, como es, bueno, el periodismo narrativo, bueno, y realmente yo creo que, no, o sea, se dejaba un poco de lado el oficio periodístico habitual, el que tenía la mayoría de las personas, o sea, creo que una ínfima minoría de periodistas latinoamericanos hacían periodismo narrativo, pero parecía que todos de repente se habían volcado a hacer eso, que era como un nuevo género, un nuevo género muy viejo, insisto, ya en ese momento decíamos como, pero si esto es viejísimo, y te estoy hablando del año, no sé, 2000, antes, de, no sé, fines de los 90. Entonces, a mí siempre me pareció que, digamos, que era algo que ameritaba un poquito más de trabajo y un poquito más de profundización de lo que había, ¿no? Como que se daba como muy fácilmente por sentado que esto es periodismo narrativo. Y bueno, la prueba es que de todo eso sobrevivieron algunos cuantos autores, que hoy no sé, por ejemplo, Leila Guerriero es maravillosa, pero hay una Leila Guerriero, no sé. Y después, digamos, hay como un montón de gente intentando hacer eso, pero creo que una vez más, como hablábamos antes con esto del artificio, no es como que uno sale y encuentra la realidad con figuras literarias. O sea, si fuera tan fácil, digamos, habría como un instructivo para escribir y todos haríamos lo mismo. Creo que finalmente las mejores expresiones, tanto de no ficción como de ficción, como de estos géneros híbridos, tienen mucho que ver con la subjetividad de quien escribe, con la mirada de autor, con aquello que cada autor es capaz de imprimirle al tema del cual escribe. O sea, siempre me acuerdo de Abelardo Castillo, un escritor, bueno, argentino, que una vez le dieron un premio, y cuando fue a recibir el premio contó como un poco su trayectoria, y entonces contó que cuando él, la primera vez que estaba escribiendo una novela, fue a un escritor famoso, viste que todos los escritores tienen una anécdota con un escritor famoso, no me acuerdo cuál era el escritor famoso, pero Abelardo fue y le dijo, estoy escribiendo una novela sobre mi padre, y entonces el escritor le dijo, no te da vergüenza, si está, no sé, todo el mundo está escribiendo una novela sobre su padre, anda a escribir otra cosa, por favor, no sé qué, y medio que lo echó, y se fue, bueno, el formato del chiste es el mismo, siempre volvió al tiempo y le dijo, bueno, insisto, sigo escribiendo una novela sobre mi padre, ya la terminé, y dice, pero no te dije que escribiera de otra cosa, y él le dijo, bueno, sí, es que yo sé, yo conté, de hecho, hay no sé cuántas novelas en la literatura de la última década sobre padres, lo que pasa es que ninguno de esos padres fue el mío,
Entonces, me gustó, digamos, más allá de del chiste repetido, me gustó, digamos, como recordar eso, que más allá de los temas, más allá, digamos, claro, de que todos al final estamos escribiendo sobre lo mismo, o sea, no hay nadie demasiado original escribiendo un tema, digamos, salido de la nada, ¿sabes? La cantidad de novelas de pandemia que van a salir ahora, es como, va a ser así, pero creo que lo importante siempre es por eso creo que la discusión debería pasar más allá de los temas y de los formatos, sobre todo de los formatos, y hablar de tratamientos y de miradas, porque siempre eso es lo que tiene para aportar un autor al tema en cuestión o a lo que haga, ¿no? Incluso a los formatos. Así que bueno, con respecto al periodismo narrativo, pienso eso, que hay, digamos, uno en un millón, y como en la autoficción también, digamos que cada vez hay como, no sé, uno acá, no sé, patea una piedra y sale una autoficción. Y creo que digamos que se distinguen pocos, ¿no? Este es un poco un análisis un poco genérico, diría, porque lo mismo puede aplicarse en distintos géneros, pero aplica en esos en los que la gente o los que las personas interesadas en escribir sienten que puede ser fácil, ¿no? Que tienen pinta de ser fáciles por populares, quizá. Claro, claro. Hoy han llegado algunas preguntas y comentarios, no quiero dejar de compartirlos, creo que esto es lo más cercano que tenemos a pensar, a saber que hay gente, no hay poca gente viéndonos. Le damos las gracias, por supuesto, a todas las personas que nos han seguido en la transmisión. Teníamos algún comentario, mira, brevemente dice, qué bueno lo de identificar las obsesiones y de ahí en más tener quizás un poco más de control o poder ser más observador de la propia escritura. Dice Federico, dice, estoy leyendo las novelas de las olas y me gusta mucho esa sensación de que la escritura está en acción, está sucediendo, se vuelve muy sensorial y fluye, dice. Y Julio pregunta, dice, hola Margarita, una pregunta muy concreta, dice, ¿cómo eliges a tu narrador, dice el punto de vista, para escribir tus registros? Una pregunta concreta y muy difícil de responder, pero no sé qué puedes decir tú, Margarita, sobre esa elección del narrador. Yo los tengo guardados en un cajoncito. Te abro y según el que salga ese, te toca a ti. No, sabes que es muy difícil, la verdad. Creo que en las novelas me pasa algo y es como que siento que en las novelas el modo en que produzco una novela es muy distinto a otros géneros o registros como cuentos y en fin. Entonces hay como, creo que me permito un poco más, digamos, como, no sé, como digresiones, digamos. No me importa tanto la cosa de llegar a un punto, yo sé que voy a llegar al punto finalmente, pero en el medio es como, entonces, creo, digo, tengo la sospecha, no lo tengo tan claro, pero creo que ahí suele operar más mi propia subjetividad. Entonces, en general, las novelas, no todas, pero buena parte de las novelas que he escrito, uso narradoras, porque siento que me es mucho más afín y mucho más cercana la voz de una narradora que de un narrador. Ahora, en muchas novelas uso niños, por ejemplo, o cuentos, y me gusta la voz infantil, y tiene que ver también porque los temas que se tratan en esa novela tienen que ver con la capacidad de asombro, de digamos como con esas sorpresas que te cambian la vida, por decirlo de un modo simple. Y me gusta la mirada de los niños en ese ámbito. Pero luego, digamos, en los cuentos, son muy, muy distintos mis narradores y tampoco están, no creo tener cuentos escritos en primera persona, ahora que lo pienso. Casi todos están en tercera. Y en la novela Tiempo Muerto, que es lo más parecido a un cuento en novela, por lo menos en mi caso, ahí, por ejemplo, creo que explicarlo mucho mejor, porque lo tenía como un poco más claro. Yo quería hablar de un montón de temas que eran medio, digamos, dificilísimos de meter en un mismo argumento. Entonces, más como que lo envasé en el argumento es un matrimonio en decadencia, una pareja que se está separando, y me interesaba, digamos, los dos puntos de vista de esa misma pareja. Claro. Entonces, se alterna la narradora
Lucía y Pablo, que son los miembros de esta pareja, y se van alternando de manera que pudiera ser como más abarcativa en mi ambición de tocar todos esos temas que quería. O sea, ahí, digamos, lo hice como de manera más estratégica, si se quiere. Pero en general, la verdad, es que es bastante intuitivo. No puedo decir, bueno, tengo una idea para una narradora mujer, tengo una idea para un narrador joven, adolescente. Sucede como de una manera intuitiva. Pero bueno, algunas veces sí lo tengo un poco más claro y, bueno, como en el caso de Tiempo Muerto, fue esa la explicación. Perfecto. Tenemos otra pregunta aquí de Rodrigo Rojas. Muchos saludos a Rodrigo. Dice, ¿crees que en la literatura actual o en el arte existe una sospecha de la belleza? ¿Que la belleza debe ser problematizada antes de experimentada en una obra? ¡Wow! ¡Pero qué sofisticados todos! ¡Por Dios! Te tocaron preguntas breves pero muy difíciles, Margarita. Está grande, dice. A ver. Es que no. A ver. Es muy difuso el concepto de la belleza. En mi opinión, el fin último de la literatura es producir belleza. Lo que pasa es que. Por supuesto que la idea o el concepto de belleza canónico apunta hacia un lugar que todos queremos esquivar, digamos. Lo que sucede quizá como con los autores contemporáneos es que estamos muy incómodos con esa idea canónica de la belleza dentro de la literatura, incluso cuando estamos hablando de, casi todos escribimos cosas fatalistas, no te estoy hablando de que la belleza es exclusivamente historias felices o lo que sea. Yo tengo una vez una presentación con un amigo que escribió una novela muy larga y muy feliz y muy buena, todos los personajes eran buenos, todo tenía bien, a mí me lo comentaba con la otra presentadora de la novela y yo le preguntaba a él, porque previamente habíamos tenido la conversación, que ¿por qué está tan instalada la idea de que la felicidad o la belleza entendida en estos, digamos, en estos términos canónicos es desprestigia, ¿no? Es como, tenemos completamente incorporada la idea de que la felicidad dentro de la literatura es un desprestigio. Claro. Entonces todos optamos como por otro tipo de tratamientos, de temas que, digamos, si podemos afearlos mejor. Entonces, no sé, digamos, por ahí me fui por las ramas y no es la respuesta que está esperando Rodrigo seguramente, pero lo que sí creo es que no sé si queremos, a ver, por supuesto que queremos problematizar la idea de belleza, pero antes que eso hay que preguntarnos a qué apuntamos cuando decimos la idea de belleza dentro de la literatura, porque también es cierto que, no sé, lo que hablábamos en el libro de Sharon Olds, más bello es aquel en el que ella consigue, según la crítica, por supuesto, hay miles de opiniones al respecto, pero es aquel en el que ella consigue despojarse de buena parte de esa oscuridad o resentimiento claro. que hacía que no brillara, digamos, la figura del padre, incluso como un enemigo. Claro. Oye, y bueno, un último comentario también ahí, dice qué buenísima intro, Rafa, le mandan saludos a Rafaela, y nosotros también nos sumamos a esa introducción. A ver, Rafaela, te escuchamos. Con respecto a esto que decías de la mirada como lo que hace al escritor, y algo súper fundamental, cuéntanos un poco en tu experiencia de tantos años en talleres. La típica pregunta, ¿crees que es algo que se tiene, que es enseñable, o se tiene o no se tiene? ¿Se puede desarrollar como una mirada, una voz particular, una forma de ver las cosas? Mira, yo sí, es algo que todo el tiempo nos preguntamos todos, si se tiene o se ejercita. Yo creo que, bueno, te voy a hacer la respuesta más tonta, pero creo que es parte y parte. Sí, me parece que hay algo que es como
que no puedes ni siquiera como transmitirlo verbalmente a otros, y es, una vez más, volvemos al concepto de la subjetividad. O sea, esa mochila con la que uno viene en la vida y que se te va, digamos, engordando en la medida que tienes mundo, digamos. Esto, pequeña digresión, yo a veces tengo bastantes alumnas chicas que suelo decirles, digamos, que a mí lo que escriben impecable, las mujeres en general escriben hermoso, impecable, bello, o sea, volvemos a lo bello, digamos, en términos formales, pero a veces siento, digamos, que hay como una especie de regodeo en no haber, ¿cómo decirlo? O sea, no poner en cuestión las condiciones propias en las que se vive, en las que se transita por el mundo. Por ejemplo, si yo escribo un cuento sobre una chica que estaba deprimida y se fue a hacer una residencia en Londres, a mí me resulta extraño el hecho de que alguien tenga los medios para irse a Londres a escribir. O sea, es como, parece una tontería, pero yo siento que se dan por sentadas como las condiciones de bienestar. Muchas veces, muchas escritoras que recibo, que leo, que son amigas y todo, y eso no está como problematizado. O sea, hay otros casos en los que sí. Yo recuerdo un diálogo maravilloso de una novela de Carolina Saní, una escritora que me parece increíble, colombiana, y es un diálogo muy menor a una novela en la que una amiga le decía, ella le estaba contando el fracaso con un novio, y le dice, no, pues entonces nos fuimos a tal lado, en México, y después viajamos a Nueva York, y el tipo nunca me pagó la plata, y yo le presté tal, y me dice, ¿y por qué tienes plata? ¿Por qué tienes tanta plata siempre? O sea, ¿cómo es que le puedes prestar? Entonces ella ahí, en el libro, explica, tipo, bueno, porque en realidad yo trabajo para Nueva York, para estar en la Universidad de Nueva York, yo gano en dólares y además mi mamá me da un departamento que alquilo. O sea, como que se toma el trabajo, y a mí eso me pareció deslumbrante, porque me gusta, digamos, como cuando eso, como cuando no se da por sentado que las condiciones están ahí, digamos, las condiciones de producción de la propia escritura están dadas en la vida. Eso era una dirección para tu pregunta que acabo de desviarme por completo. Pero digamos que, ¿cuál era tu pregunta, Rafa? Estaba pensando el desafío de una persona que da talleres, ¿hasta dónde su límite de poder enseñar? No, si se tiene o se adquiere, exacto, ok. Bueno, ahí voy. Entonces, digamos, te digo esto de estas alumnas porque yo creo que hay algo que sí se puede entrenar. O sea, esta mochila con la que uno viene de chica, yo no le puedo exigir a alguien que tuvo una vida perfectamente confortable. Parece que estoy en contra del confort. Yo tengo una vida muy confortable en estos momentos, pero siento que hay que problematizarlo igual, ¿no? Pero digo, esta mochila con la que uno viene en la vida es lo que conforma tu mirada, tu subjetividad, y eso te va haciendo una persona única, y por eso mi mirada es distinta a la tuya y todo eso. Perfecto, eso es con lo que vienes. Y también, por supuesto, habrá cierta habilidad que se puede, digamos, perfeccionar o no. Pero hay una parte, insisto, que sí se puede entrenar o ejercitar, y es la curiosidad. O sea, es que por supuesto que no se puede, digamos, como reglamentar, pero sí se puede inculcar. O sea, uno puede tener, digamos, la mirada, ejercitar la mirada, permanentemente preparada para observar detalles, problematizar cosas, preguntarse todo el tiempo cosas, aunque parezcan tonterías. Cuando Diego me preguntó lo de mi relación con el periodismo, mi primer pensamiento, lo primero que le iba a contestar, que por supuesto después olvidé, era que yo tuve un trabajo que para mí, digamos, fue mi mejor entrenamiento. Un trabajo, la verdad, que bastante difícil, porque tenía que producir 3 veces a la semana una columna chiquitita de 1.500 caracteres, que era mucho más difícil que si me pusieran a escribir una tesis, pero 3 veces a la semana tenía que hacer eso. Y era un diálogo que se llamaba Crítica de la Argentina, que duró re poquito, y mi columna estaba en la contratapa, chiquitita, en una esquinita, se llamaba La Ciudad de la Furia, y el mandato era sal a buscar algo que te parezca digno de ser escrito. Eran como aguafuertes, digamos. No. Eso que llaman aguafuertes. Para mí era
tan difícil, pero entonces me obligué a mí mismo, o sea, cuando ya no tenía más que escribir del subte, del tren, de la gente, de los semáforos, de la, o sea, que, viste, se te acaban un poco y esa cosa de la postal urbana es agotadora en un momento, empecé como a diseñar mis propios mecanismos para, digamos, los shortcuts, le llamo yo, para poder llegar a construir escenitas medianamente amables. Entonces, por ejemplo, uno de esos mecanismos era conversaciones que escuché en la mesa de al lado. Entonces, me metí en un bar, me metí en una situación, en una plaza, y trataba de reproducir una escena digna, linda, bella, amable, no sé, de lo que sucedía y que te podía dar, no en sí misma quizá, pero sí en su conjunto, una idea como del estado mental de una sociedad, de algo que está pasando y que siempre ocurre como de un modo más bien subrepticio, y que uno, si se entrena y si sabe mirar y si quiere encontrar, sobre todo, si tiene esa curiosidad, puede hacer el intento por reproducirlo, el intento de reproducirlo. Y esas columnitas, de hecho, después se volvieron libro, y en sí mismas, digamos, yo creo que uno las lee de manera unitaria y es como, ah, bueno, esta salió y escribió algo. Pero después, en su conjunto, sí creo que dan como una sensación de un tiempo y de una geografía en un momento determinado. Y eso, por ejemplo, me parece, a mí, en mi caso, fue un maravilloso entrenamiento para observar, para buscar, para saber cuáles eran las cosas que me parecían a mí, digamos, en primera instancia, dignas de ser retratadas para contar algo sobre el Buenos Aires en ese momento, de esos 2 años. Por supuesto que después mi editor me podía decir, esto no sirve para nada, escribí otra cosa, pero me ayudó como entrenamiento. Entonces yo creo que hay una parte que sí que puede entrenarse y tiene que ver con tener curiosidad, con tratar, digamos, como de forzar esa curiosidad si no se la tiene naturalmente. Buenísimo. Queridas, estamos llegando ya a la hora. Bueno, pues nos pusimos a conversar y uff, así volando. Quiero darle las gracias a toda la gente que nos estuvo viendo por Facebook, por YouTube, que nos dejó las preguntas, que estuvieron acompañándonos. Muchísimas gracias a Rafaela por la presentación de Margarita. Muchísimas gracias, Margarita, por la conferencia y aquí por toda esta charla que pudimos armar, como decimos siempre. Qué ganas de que esto fuera en persona, pero bueno, ya vamos a pasar todo este tiempo, ¿no? Así que nada, le quiero dar las gracias a todo el mundo. Va a quedar esta conversación ahí en el sitio web de la cátedra para que la van a editar un poquito la parte que entró mi hijo a decirme que la cena estaba lista o algo. Ay, me parece que eso le da un realismo es muy necesario para estos tiempos, estamos así. Advertí tipo días antes, ojo que tal día no me toquen la puerta. No, hay que asumir. A propósito de las condiciones materiales en las que estamos produciendo, no podemos negar eso, así que muy bien la intervención del hijo de Margarita. Margarita, te mando un abrazo grande, muchas gracias, Rafaela, muchas gracias a todos los espectadores, y bueno, nos estaremos viendo en una próxima cátedra en las próximas semanas. Muchos cariños. Gracias.